Muy buenas tardes con todos, estimados estudiantes, ponentes, invitados especiales y asistentes a este tercer simposio de Ciencias para el Desarrollo Sostenible. Mi nombre es Silvia Agüero Aguilar, soy docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, Perú. El día de hoy estaré acompañando en calidad de moderadora del bloque número 15. Desde ya agradecemos a todos los ponentes y charlistas por su participación en este prestigioso evento. Y sin más, damos inicio a las presentaciones. Cabe recordar que la dinámica con la que estaremos trabajando a lo largo del simposio es la siguiente. A cada ponente se le dará 20 minutos exactos para realizar su presentación. Se sugiere que se distribuya 15 minutos de presentación y 5 minutos para las preguntas. Bien. Entonces, primeramente tengo el gusto de presentarles a José Hernán Cachay Soto, quien representa a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, de Perú. Él nos presenta su proyecto denominado Propuesta de Mejora para la Reducción de los Contaminantes del Aire Producidos por la Circulación de Vehículos en el Distrito de Villa María del Triunfo, aplicando tecnología y control de contaminantes. Bien, entonces damos pase. Hola, Buenas tardes. José. ¿Qué tal? Un momento, voy a proyectar, por favor. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Sí se me escucha? Sí, todo bien. Ok, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, para empezar. Bueno, este proyecto fue desarrollado el semestre pasado en mi universidad. Es una propuesta para mejorar la reducción de la contaminación del aire producida por la circulación de vehículos en el distrito de Villa María del Triunfo, aplicando tecnología y control de contaminantes. Uy, disculpen, ya. Bueno, para entrar un poco en la contextualización del problema, bueno, todos sabemos que hoy por hoy en el mundo la contaminación del aire es un problema crítico y bueno, asimismo también la población mundial enfrenta grandes niveles de contaminación en países muy industrializados o donde el número de autos del parque automotor es muy grande, ¿no? Acá tenemos una tabla de la contaminación del aire de América Latina, donde tenemos a Perú y Chile con los respectivos puntajes. Esta tabla corresponde a las micropartículas menores a 2.5 micrómetros y partículas de 2.5 a 10 micrómetros, que mayormente se encuentran en las emisiones vehiculares de los gases producidos por la combustión de los motores diésel. Para hacer un poco más de énfasis en el contexto también, cabe precisar que por la contaminación atmosférica, la salud pública también se ha visto afectada. Es por esto que este proyecto ingresa dentro de las órdenes de desarrollo sostenible de la ONU, ya que, para hacer un poco de contexto, más de 150 millones de personas que viven en ciudades a nivel mundial con estándares de calidad del aire que exceden la guía de calidad del aire impuesta por la OMS en América Latina y el mundo. Asimismo, como había mencionado, en el 2018 Perú y Chile alcanzaron pues el puesto número 1 y 2 de este ranking. Bueno, para la identificación de la problemática, el Ministerio Nacional del Ambiente en Perú
tiene un marco normativo que establece los límites máximos permisibles, que vendrían a ser los máximos límites que deberían existir de estos contaminantes en el aire. Los principales contaminantes se norman que se encuentran mencionados en la normativa son el material microparticulado, como le había mencionado anteriormente, es el PM2.5 y el PM10, el ozono, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno y, bueno, los compuestos orgánicos volátiles. Asimismo, según el Plan Integral de Saneamiento Atmosférico PISA, las unidades vehiculares son responsables aproximadamente del 90% de la contaminación del aire específicamente. Además, cabe recalcar que, según el Instituto Nacional de Estadística Peruano, en el año 2019, el parque automotor peruano creció aproximadamente un 30% respectivamente en comparación a los años 2015 y 2016. Es decir, hubo un aumento en la cantidad de vehículos que circulaban. Bueno, considerando los componentes mencionados aquí y los niveles de concentración, el Ministerio del Ambiente, para tratar de hacer un seguimiento de la cantidad de estos contaminantes que existen en ciertos distritos críticos de la ciudad donde aumenta la cantidad de tráfico presente según las horas puntas de tráfico que bordean entre las 7 y 9 de la mañana y las 5 y 8 de la noche aproximadamente, se instalaron unos recolectores de aire que medían la contaminación de estos, la concentración de estos agentes contaminantes. Bueno, para hacer un poco de énfasis y tener un poco más claro, acá tenemos lo que ocasiona cada material microparticulado. El PM10 y el PM2.5 es responsable de infartos, de asma y otras enfermedades cardiovasculares y cardiorrespiratorias. Asimismo, tenemos el ozono, pues que sabemos que es un gas de efecto invernadero, que también tiene efectos sobre la salud, irritación de las vías respiratorias, dificultades para respirar, daño en los pulmones, incluso la muerte. Asimismo, también tenemos el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre como otros contaminantes también, que están normados dentro de los índices nacionales de calidad del aire en Perú y, bueno, dentro de los límites también que establece la OMS, ¿no? De acuerdo a la OMS también, más de 200 mil millones de muertes son atribuidas a la contaminación atmosférica. Sí, bueno. Acá tenemos un poco de estadística que recolecta el Ministerio Nacional del Ambiente, el MINAM, en el distrito de Villa María del Triunfo, donde la primera tabla es el material microparticulado de 10 micras. Ahí observamos. Sé que el gráfico es un poco pequeño, pero tenemos una línea roja de tendencia que sería el límite máximo permisible y cómo el material microparticulado sobrepasa este límite máximo, al igual que el material microparticulado menor a 2.5, que sería la segunda imagen. En algunas partes, en algunos horarios del día también podemos evidenciar una concentración mayor al límite máximo permisible y pues tenemos también una variación versus el estándar, que sería la línea roja en el tercer gráfico, y lo que realmente pasa pues en las horas punta. Y todo esto pues evidencia que la criticidad de esta problemática en el distrito es bastante considerable debido a que se reduce la calidad de vida de las personas. Seleccionamos el distrito porque al hacer un mapeo de un mes aproximadamente de la tendencia de estos gráficos que están en la página del Ministerio del Ambiente, pudimos ver cómo Villa María era el segundo distrito que tenía de este tipo de gráficos, ¿no? Donde se podía observar la concentración, excedía en un promedio de los 30 días del mes, más o menos unos 15 días en promedio, pues en horas punta, ¿no? Se excedía los límites máximos permisibles de los contaminantes. Bueno, acá tenemos un poco la tabla del Índice Nacional de Calidad del Aire. Acá tenemos la concentración en microgramos de PM10 en un promedio de 24 horas. Tenemos también el de PM2.5, el del dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno. Y pues, como se lo había mencionado a la hora de hacer el mapeo, el distrito se encontraba en niveles de color naranja en horarios normal y en horarios punta estaba en horarios rojo.
que la concentración era mayor a 167 microgramos por metro cúbico de aire. Y al igual que también para el PM2.5, la concentración era mayor a 500 microgramos por metro cúbico. Ahí tenemos las ecuaciones de cálculo que utiliza el Ministerio del Ambiente, pues para obtener estos valores referenciales para medir los estándares de calidad de aire para el distrito. Tenemos un árbol de problema, evidentemente, también para llegar a las causas raíces de este problema. Y bueno, tenemos a los altos niveles de emisión de contaminantes, que serían las emisiones de CO2, del óxido, dióxido de nitrógeno, perdón, dióxido de azufre, las micropartículas. Asimismo, también otra de las causas que evidenciamos fue los vehículos obsoletos. Más que obsoletos, son la antigüedad que tienen estos vehículos, pues el transporte público peruano, la mayoría de... Se puede decir que casi el 30% de los vehículos y las rutas son informales y no cumplen con estándares dictados por el Ministerio de Transporte. Entonces, los vehículos que utilizan son bastante antiguos. Motores en mal estado y, bueno, las pocas revisiones o mantenimiento a los vehículos, ¿no? El uso de la combustión diésel, pues que sigue siendo el combustible usado por el transporte público. No tenemos transporte verde ni transporte sostenible, a excepción del tren eléctrico. También tenemos, bueno, los efectos en el ambiente, que sería lluvia ácida producida por los propios contaminantes, que produce infertilidad en los suelos, acidificación de los depósitos naturales de agua, corrosión de los materiales de construcción, y bueno, efectos sobre la salud, que serían las enfermedades cardiovasculares, como mencioné anteriormente, infartos y taquicardia, y asimismo enfermedades respiratorias como disminución de la función pulmonar, irritación de las vías respiratorias. Todo esto lo pudimos recolectar a través de artículos científicos, ¿no? en la investigación. Si alguien necesita un poco de información sobre los artículos, gustosamente se los puedo compartir. Bueno, estuvimos también investigando cuál sería la mejor técnica de ingeniería para mitigar un poco estos efectos y por qué. Tomando en cuenta que Villa María del Triunfo es un distrito que tiene muchas rutas de transporte, es decir, muchos vehículos de transporte público, se tomó en cuenta ciertas técnicas de ingeniería o metodologías que puedan disminuir de forma directa la cantidad de contaminantes que emiten los motores diésel. Y bueno, estuvimos investigando también, y dentro de las cuatro seleccionamos al CALINC, que es un proyecto desarrollado por un estudiante indio del MIT, en la India también se aplicó, con su costo de inversión, su dificultad, el mantenimiento promedio de la propuesta y bueno, la eficiencia de las micropartículas, que fue el factor definitivo por la cual decidimos recolectar el CALINC. Si bien es cierto, el BioUrban también tenía una eficiencia mayor en el caso de las micropartículas, no era aplicable a la realidad del distrito. Bueno, ahí tenemos la etapa de la solución técnica. Como podemos observar en la primera foto, este es el ARINC, que es el dispositivo que usa el proyecto CALINC, que es un catalizador que se conecta a los tubos de escape diésel, el cual se encarga de recolectar casi el 85% de las micropartículas PM10 y PM2.5, que son las responsables de las enfermedades cardiorrespiratorias y cardiovasculares. Al mismo tiempo, este proyecto CALINC lo que busca es darle un tratamiento químico de industria a estos microcomponentes que se almacenan en este dispositivo para formar tinta ecológica, lo cual pues respalda la sostenibilidad del proyecto a largo plazo, porque se puede obtener una retribución económica por el proyecto. Entonces, los pasos serían los siguientes, ¿no? Todo esto es fuente del proyecto CALINC del MIT. Recolección de contaminantes, que sería la retención de gases, recolección del material particulado. Lo segundo sería el tratamiento de estos contaminantes, que sería la neutralización de los gases y la purificación del carbono, que eso se hace en laboratorios para poder obtener finalmente la tinta, que sería una tinta ecológica. Tenemos la etapa de la solución técnica, sería el reaprovechamiento de los gases y el material particulado generado por la combustión diésel.
Bueno, serían tres etapas, como lo mencionamos: recolección de los agentes, bueno, la retención de gases y contaminantes, la recolección del material particulado. Se recolectan los siguientes gases: el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, y tenemos la eficiencia de recolección. Esta eficiencia, esta fuente de esta información es del proyecto Kalink. Tenemos también la recolección del material particulado. Se recolecta carbono negro y hollín, que corresponde al PM10, y tenemos una eficiencia del 95%. Asimismo, en la segunda etapa teníamos el tratamiento de agentes contaminantes, que se basa en la neutralización de los gases y en la purificación del carbono. Tenemos el proceso químico, pues, para separar los materiales del tubo del dispositivo Kalink y cómo se obtraen cómo se obtienen los metales. Y asimismo, pues, tenemos en la última instancia la fabricación de la tinta. Y bueno, su métrica sería un rendimiento de una onza por cada 28 gramos, una onza o 28 gramos de tinta por 45 minutos de contaminantes, es decir, 45 minutos de combustión de motor te produce una onza de tinta. Bueno, para poder acoplar este proyecto a la realidad del distrito, se hizo una validación de propuesta a través de un algoritmo con las etapas que, pues, inician con la identificación de la problemática, delimitar la problemática, organizar la tecnología a utilizar y, bueno, todos los pasos que están mencionados anteriormente con la validación y con la estandarización del método para que pueda usar, para que esta técnica pueda ser aplicada y utilizada en otros distritos. Y bueno, también se hizo una pequeña validación económica que fue parte del proyecto de la universidad. Nos pidieron una validación económica, social y ambiental. Acá tenemos un poco de los costos que implicaría la inversión para el Kalink, pues, que es la materia prima, la mano de obra calificada para el proyecto, los equipos e instalaciones para realizar la extracción de la tinta, la prueba del equipo absorbedor, servicios y contingencias con un total de $104,000. Asimismo, en la fase 2 tenemos la recolección y transformación de tinta, bueno, que cubre básicamente los EPPs para el personal que trabajaría en la planta, los seguros de salud y pruebas en tinta para tener métricas sobre la calidad y el rendimiento de la tinta versus los contaminantes. Y asimismo, pues, tenemos el empaque de la tinta, que serían los envases y el material de empaquetado. Para hacer un poco de énfasis en el resultado de la validación, la propuesta evidentemente sería atractiva para la Municipalidad de Villa María del Triunfo, quien estaría a cargo de implementar esta técnica en el transporte público, para los buses de transporte público, y, pues, no tendrían que pagar el costo para adquirir el dispositivo Kalink, ¿no? Sería un costo de una inversión para tener el dispositivo, sino que solamente se les instalaría el dispositivo y, bueno, el dispositivo se pagaría a través de la venta de la futura tinta ecológica. Dentro de los resultados también de la validación social, tenemos evidentemente el aumento de la calidad de vida de las personas a través del aumento de los estándares de calidad de aire y la disminución de la cantidad de estos contaminantes que están en el medio ambiente. Y bueno, como conclusiones finales, pues sí, se consideró en este proyecto importante sentar estándares de procedimientos para futuros proyectos que quieran implementar esta técnica en otros distritos, ya que aparte de Villa María del Triunfo, existen otros 4 distritos que tienen un nivel de criticidad en cuanto a los índices de calidad del aire y los estándares de calidad del aire también. Gracias. Si tienen algunas preguntas, este es mi correo, se los dejo ahí para que puedan comentarme cualquier duda. Muchas gracias, José. Sí, entonces agradecemos tu participación y estamos a la espera de alguna pregunta. Bien, nos ha quedado unos minutos. Ha sido muy bien con tu tiempo. Bien, entonces, a ver si me comparten las preguntas, si hay por el chat. Entonces,
hasta que llegue alguna pregunta, yo voy a hacértelas algunas. Qué bueno que hayas enfocado el tema de Villa María, así como otras partes del distrito en Lima, ¿no? Lima, Perú, donde sabemos que hay una alta contaminación con respecto al aire. Entonces, mi pregunta va, ¿las fuentes históricas de información realmente ha sido útil o crees que falta más información a nivel de las instituciones competentes? Bueno, la información que hemos podido recaudar ha sido data histórica del Ministerio del Ambiente, que desde el año 2009 sentaron los índices nacionales de calidad del aire con las tablas respectivas donde indican el límite máximo permisible para cada contaminante. Es muy crítico este tema de los contaminantes en Perú, ya que los límites máximos permisibles dentro de Perú son mayores a los límites máximos permisibles que establece la OMS para tener un estándar de calidad del aire aceptable para la vida de las personas. Entonces, realmente la información que hemos recaudado está un poco más desarrollada en el trabajo. Es un trabajo casi de 200 páginas que he tenido que resumirlo lo más breve posible para no dormir a los demás, a los participantes, pero sí. La información sí fue bastante relevante, es información estadística que hemos tenido que analizar. Y sí, el Ministerio del Ambiente pues pone a la disposición de todos la información para poder uno investigar, pero no hay soluciones al respecto y tampoco se han hecho las modificaciones para establecer nuevos límites máximos permisibles que sean más estrictos para la ciudad de Lima, pues que permitan tomar acciones de solución frente a esta problemática. Por eso es que Lima está en puesto uno a nivel sudamericano y mundial en cuanto a contaminación del aire actualmente. Muy bien, gracias José. Nos ha llegado otra pregunta. ¿Qué factores influyen en la contaminación ambiental? Bueno, en la contaminación ambiental creo que hay muchísimos factores que intervienen. En este caso no es contaminación ambiental, sino es contaminación del aire. Y en este caso la contaminación del aire está pues sujeto a muchos factores que tienen que ver con las emisiones vehiculares, las actividades industriales, básicamente. Y en el caso de Perú, sí, también tiene que ver con las actividades industriales, pero es más el tema del parque automotor que existe actualmente en Lima, que es la ciudad más grande, que agrupa la mayor densidad poblacional del país. Y pues sí, uno es el tema del tráfico, que va de la mano al parque vehicular, y también la contaminación del aire producida por este incremento en el parque vehicular. Entonces, si hablamos un poco de factores que influyen en contaminación ambiental, es un poco más amplio. Nosotros nos hemos basado netamente en lo que es contaminación del aire. Muy bien, José. Bueno, entonces de esta manera agradecemos tu participación y si es que hay alguna pregunta que ha quedado, por favor, va a hacerlo por vía el canal de YouTube y el expositor lo responderá. Asimismo, también la retroalimentación. Muy bien, muchas gracias. Y con esto vamos dando pase a la segunda exposición. Bien, entonces presentamos a Laura Paola Fragoso Velázquez. ¿Quién representa la Universidad Uni Magdalena de Colombia? Bien, ella nos trae su proyecto denominado Microplásticos en peces y su impacto social en la Ciénaga Grande de Santa María, Caribe colombiano. Bienvenida, Laura. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, tienes Voy 15 a minutos, 20 proceder. minutos. Ok, muchas gracias. Voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si la están viendo? Sí, puedes ponerlo en grande, por favor. Segundo. ¿Se ve ya en grande? Así es, ya está. Ok, perfecto. Bueno, primeramente es para mí un placer estar en este simposio y poder mostrar un poco de la investigación que he estado realizando este año. Mi nombre, como ya lo mencionaron, es Laura Paola Fragoso Velázquez. Soy estudiante de décimo semestre de biología de la Universidad del Magdalena en Santa Marta, Colombia. Y mi investigación se titula Microplásticos en peces y su impacto social en la Ciénaga Grande de Santa Marta, Caribe colombiano. Esta investigación hace parte de un macroproyecto que evalúa el riesgo de los microplásticos como vectores de microorganismos patógenos en la misma Ciénaga Grande de Santa Marta.
Mis tutores son el investigador Austin Garcet del INVEMAR y la profesora Lina Saavedra de la Universidad Magdalena. A modo de introducción, pues tenemos que los microplásticos son partículas que no superan los 5 milímetros de tamaño y estas se pueden encontrar en todo tipo de ambientes debido a la mala disposición que hay de estos residuos de los plásticos en estos mismos. El origen de estos puede ser tanto primario como secundario. Primario porque los crean en ese tamaño y en esas formas, como podemos verlo en la imagen, para servir como exfoliantes en algunos productos de belleza y para servir también como materia prima en forma de pellets para crear artículos plásticos mucho más grandes. Y tenemos de origen secundario que son aquellos que se pueden que son aquellos que por la fragmentación de estos artículos de plástico en los ambientes por medio de la luz solar o del movimiento de las olas o por la cantidad de oxígeno a la cual están expuestos, se pueden fragmentar en estas partículas que podemos ver aquí, que son llamadas microplásticos. Pero ¿por qué es importante estudiar los microplásticos o por qué es necesario ver esa interacción? Y es que se han encontrado diferentes rutas a nivel mundial que pueden afectar a diferentes organismos, dentro de los cuales yo me voy a centrar en el caso de los organismos marinos, específicamente los peces. Aquí podemos ver el ejemplo de un pez en donde podemos identificar diferentes rutas por donde pueden ellos ingerir o respirar o incluso estar interactuando con los microplásticos. De la manera de ingestión se puede dar por la ingestión de organismos mucho más pequeños que ellos y que ya han estado expuestos a estos microplásticos, entonces se da una contaminación en la red trófica que luego los humanos pueden entrar y consumir ese alimento y también estar ingiriendo una gran cantidad de microplásticos. Antes se creía que solamente los peces comían esas partículas consumían esas partículas microplásticas y si uno le quitaba los órganos ya no había ningún problema con los microplásticos, pero se han encontrado otras rutas como el que queda en la piel atrapido y también en las branquias se pueden encontrar estos microplásticos. Y pues nosotros no comemos solamente peces, sino que comemos organismos como moluscos o bivalvos, los cuales también tienen no se les quita ninguno de los órganos cuando los vamos a comer, entonces hay una ingesta por ahí primordial de microplásticos. Aparte tenemos otros elementos como la sal y las bebidas que vienen embotelladas en artículos plásticos. Esto pueden ser una de las formas de ingerir microplásticos sin darnos cuenta y que traen diferentes afectaciones a nuestro organismo, a los humanos como tal, que ya hace parte de toxicidad celular. Hay estudios que indican que el 90% de los microplásticos nosotros los podemos eliminar de nuestro cuerpo, pero queda un 10% restante. Ese 10% puede alterar nuestro organismo en toxicidad celular o incluso nuestro sistema endocrino, imitando, bloqueando o alterando nuestro sistema hormonal y afectando glándulas como las tiroides. Por esto es muy importante, ya que la Ciénaga Grande de Santa Marta, como la vemos acá, es un complejo el cual en el 2019 García y Bayonas identificaron diferentes puntos donde encontramos gran cantidad y acumulación de esta basura marina, especialmente plástico, que como les comenté puede ser uno de los orígenes secundarios para esta contaminación por microplástico a la cual estos pobladores están expuestos. Entonces la idea con esta investigación es que también en el 2019 ya se evaluaron en algunos recursos pesqueros como crustáceos y peces esta contaminación por microplástico, pero aún se desconoce si hay en algunos otros peces de importancia comercial. Aparte no se conoce qué sabe la población acerca de esta contaminación, pues si conocen realmente su impacto. Entonces, y a nivel mundial, en zonas costeras, es muy desconocida esa percepción pública, social y esas actitudes acerca de estos contaminantes. Entonces, la idea de esta investigación es enfocarnos en dos componentes. El componente biológico, que es qué cantidad y qué tipo de microplásticos se encuentran pues, en el tracto digestivo de tres de las especies de importancia comercial. Ahora mismo en la Ciénaga, que es Mugilin silis, Oreochromis gloticus y el Elot smithii de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Y aparte tenemos un componente social, que es cuál es el impacto social que esta contaminación por microplásticos en peces puede ocasionar en el bienestar humano de las comunidades de los pobladores de la Ciénaga Grande de Santa Marta. ¿Cómo lo realizamos y en dónde lo realizamos? Pues para esto tuvimos un objetivo general que era evaluar la presencia de microplásticos en el tracto digestivo de estas tres especies mencionadas y su impacto en el bienestar humano de los pobladores de la Ciénaga Grande.
Para eso tuvimos el área de estudio, que es la Sena Grande de Santa Marta, queda en el norte de Colombia, Caribe colombiano, en el Mar Caribe, y esta es una humedal Ramsar, reserva de la biosfera de la UNESCO, tiene una alta productividad primaria y la mayoría de sus pobladores dependen de la actividad económica de la pesca. Tiene comunidades tanto en la parte acuática como en la parte terrestre. En la parte acuática, por medio de palafitos que se conocen actualmente en Nueva Venecia y Buenavista, y tenemos en las comunidades terrestres diferentes centros poblados a lo largo de la carretera, pero en este momento, para esta investigación nos enfocamos en Tasajera e Isla de Rosario, que ya fueron estudiadas en la investigación pasada. La metodología que realizamos es que para el componente biológico con los peces, los pedimos primeramente, fueron recolectados por los pescadores, al menos 60 individuos de cada una de las especies, se hizo la revisión al tracto digestivo, después se pasó a la identificación visual y la separación, donde identificamos qué era plástico y qué no era plástico, seguido hicimos una descripción y clasificación. Esas partículas que nosotros denominamos por la observación visual que eran plástico, entonces, microplástico, entonces lo caracterizamos por la forma, entonces si era fragmento, película o filamento, y por el color para identificar si era microplástico primario o microplástico secundario. Y seguido se hizo una caracterización química para evaluar a qué tipo de polímero hacía parte, que realmente si era microplástico, entonces si era polietileno o PVC o los demás. Seguido, para el componente social, lo que hicimos fue un reconocimiento a los 4 centros poblados, en donde tomamos imágenes de cómo estaba la contaminación actual por basuras marinas, y se hizo unas entrevistas semiestructuradas a personas mayores de edad y que tuvieran más de 10 años de vivir en la ciénaga. ¿Esto con qué objetivo? Pues identificar que realmente cuál era la percepción y actitudes de ellos. Estas entrevistas, el número de entrevistas se sacó por medio de un muestreo estratificado de fijación proporcional para después lograr sacar diferencias entre cada uno de los estratos y ver si hay alguna diferencia entre las comunidades acuáticas o las comunidades terrestres. La entrevista constaba de 5 partes. La primera parte, características socioeconómicas, a qué se dedicaban, cuál era la edad, si habían estudiado. La parte 2 y 3 era enfocada hacia el plástico, ya que no podíamos entrar a hablar sobre microplásticos, ya que los diferentes estudios que hemos analizado de percepción pública indican que mucha gente desconoce este término, entonces la idea era evaluar qué tanto lo conocían y para eso teníamos que entrar con los plásticos. Entonces, preguntarles sobre si conocen qué son los plásticos, cuáles son los plásticos que más se van en el ambiente, qué tanto los utilizan, cuáles están en el ambiente y cuáles son los que más se comercian en la ciénaga, qué uso le dan ellos al plástico, si los utilizan más de una vez, si los reciclan, si no los reciclan, y la disposición final que ellos tienen con estos, si después de que los usan por una vez los botan o les dan pues otra utilidad. La parte número 4 estaba enfocada hacia los microplásticos, si conocen qué eran los microplásticos, si los habían escuchado, si conocían los impactos ecológicos de estos, si saben dónde se acumulan más. Y la parte 5, que hacía énfasis en las medidas de manejo, ya que la idea no era solamente extraer información acerca de esta problemática, sino buscar por medio de ellos estrategias que se puedan realizar para que esta contaminación se pueda minimizar tanto para basuras marinas como para los microplásticos, ya he explicado el concepto. Los resultados nos indican que todas las especies que revisamos, todo y cada uno de los individuos contenían microplásticos en sus estómagos, con una prevalencia de digestión general del 17,77%. Aquí podemos ver las imágenes de las especies que revisamos y esta gráfica nos indica de que la mojarra lora y el macabí, que son estos dos de aquí, fueron los que tuvieron mayor ingestión de microplásticos. Esto debido, porque lo podemos explicar, porque la mojarra lora, la que recogimos, estaba cerca de una de las desembocaduras del río Magdalena, que a nivel mundial es el segundo río con más cantidad de desechos por residuos plásticos, y el macabí es un organismo de hábito carnívoro, entonces por lo cual tiende a ingerir microplásticos por esta ingestión directa e indirecta de otros organismos que ya tienen partículas de plásticos dentro de su interior o pegados a su cuerpo. También los clasificamos por los tipos y colores para identificar si eran microplásticos secundarios o primarios, y esto nos dio de que la mayoría de los plásticos, los microplásticos encontrados en los peces eran de origen secundario, la mayoría filamentos y fragmentos y los colores azul y transparente. Esto puede ser por la dinámica que se juega en el complejo, ya que al ser un complejo lagunar y una ciénaga, este puede servir como sumidero de todos los ríos que van bajando y van pues
y van trayendo toda esta contaminación y aparte también la misma población que ejerce una gran presión sobre el ecosistema. Y en los resultados que tenemos hasta el momento preliminar de las entrevistas, hemos encontrado que el 88,64% de que los plásticos pueden ser peligrosos para los seres humanos. Esa es la percepción de ellos. Y entre las explicaciones están de que contaminan el ambiente de la ciénaga, traen afectaciones a la salud, la composición química de estos plásticos, por el humo que se bota al quemar estos plásticos, porque es una de las prácticas que está muy arraigada dentro de esas comunidades. Y solamente un 8,55% cree que es por la afectación a la red trófica. Empezando por acá, con la primera brecha que tenemos hacia que los pobladores de la ciénaga no ven esa relación directa entre esa contaminación puede afectar directamente su recurso pesquero y así lo puedan afectar a ellos. Para los microplásticos tenemos que más del 90% pues desconoce el concepto de microplástico y sus posibles impactos tanto ecológicos como socioeconómicos. Solamente el 16,67% lo ha escuchado, pero de esos solamente el 27% como tal conoce y ha escuchado el microplástico. Entonces hay un desconocimiento y una problemática completamente ignorada. Y aparte, le preguntamos dónde creerían ellos que se acumularían más y ellos creen que es en la ciénaga, en los manglares y en los suelos, que son los lugares que ellos también escogieron para decir que era donde se encontraba más la acumulación de plástico. Entonces lo relacionan más por los plásticos que ellos pueden ver y en menor proporción encontraron que los microplásticos puedan acumularse en los animales, mostrando nuevamente esa brecha que hay entre que esta problemática puede afectar directamente a sus recursos pesqueros. Otra pregunta importante que me pareció mostrarles es acerca de si a ellos les preocuparía el impacto de los microplásticos. Más del 90% dice que sí les preocupa este impacto y lo relacionan primeramente con la afectación a la salud, donde más del 75% cree que puede generar enfermedades. Creen que por la acumulación de plásticos en el ambiente y creen que de pronto por esos microplásticos, porque recordemos que ellos no sabían antes de esta temática, nosotros les explicamos, creen que puede afectar directamente eso a su salud. Un 15% se abstiene de responder, realmente no sabe, no responde acerca de esta problemática. Y nuevamente encontramos que menos del 10% cree que es por transferencia trófica, o sea que los peces que están en la ciénaga pueden alimentarse de esos microplásticos y ellos alimentarse de los peces pueden estar ingiriendo microplásticos. Esto nos llevó a hacerles las preguntas de escenarios hipotéticos donde si ellos seguirían comiendo peces aun sabiendo que tuvieran microplásticos, donde encontramos que más del 48% sí seguiría comiendo a pesar de todos los escenarios que les mencionamos sobre este impacto que pueda tener los microplásticos en su vida, en su salud. En estudios anteriores se ha encontrado que la mayoría de la gente opta por reducir o dejar de consumir estos peces. ¿Por qué? Porque tienen otras alternativas como poder conseguir otro tipo de proteína, en este caso pollo o carne, y simplemente pueden dejar de comer pescado. Pero ¿qué pasa? En estas comunidades dependen exclusivamente de los peces, por tanto hay una dependencia del recurso y hay una tradición gastronómica, por lo cual a ellos no les es tan factible dejar de comer peces así estén contaminados de un momento a otro. Por esto es importante este tipo de investigaciones en las comunidades locales para poder crear estrategias que puedan llevar a cabo para minimizar este tipo de contaminación en estos ambientes. Y la parte 5, les voy a mostrar algunas de las acciones, hasta el momento no las hemos terminado de organizar, pero algunas de las acciones que más mencionan son jornadas de limpieza continua, proyectos de reciclaje comunitario y capacitaciones ambientales, que digamos que la gente cree que son actividades que son muy fáciles, pero por la complejidad del ecosistema y de la población que ahí vive y de que viven del día a día, estas son actividades que no se llevan a cabo siempre y de que los proyectos de reciclaje comunitario no existen porque tampoco hay una recolección de las basuras efectiva dentro de la zona. Algunos de los impedimentos que la misma población menciona es que hay una... La disposición de los pobladores no es la mejor para tomar a cabo este tipo de iniciativas y que ellos sienten que hay un olvido por parte de los gobernantes. O sea que la misma gobernación, los mismos alcaldes no están como presentes a este tipo de afectaciones que hay dentro del ecosistema y dentro de la población. Por tanto, como conclusiones tenemos de que todas las especies analizadas en este estudio efectivamente están ingiriendo microplásticos. Esto ayuda a complementar ese estudio que se había hecho anterior de algunos peces de importancia comercial en la ciénaga, indicando que estas están en constante interacción con las partículas contaminantes. Aparte, esta investigación muestra que los pobladores en la ciénaga están preocupados por ese impacto que el macroplástico puede traer al ecosistema,
Sin embargo, digamos que desconocen el impacto real que toda la problemática puede traer realmente. Los pobladores también ignoran la problemática del microplástico, por tal motivo hay una brecha que les impide relacionar esta contaminación, como les he venido contando, con la afectación directa al recurso pesquero. Y la idea de este trabajo es que contribuya pues, al conocimiento de esa problemática desde la parte social de los plásticos y microplásticos en el recurso pesquero y las comunidades de la ciénaga, y que sirva para soportar la gestión de las autoridades para mejorar esta calidad ambiental y el bienestar humano de la población local, que es importante para que el ecosistema pueda seguir brindando esos servicios ecosistémicos que realmente son inmensurables con la cantidad de productividad primaria referente a la pesca que da tanto para la zona de Santa Marta como para el nivel nacional. Por parte de también agradecer al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación por la financiación de este proyecto, al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, donde lo estoy realizando, a INGEOS, a la Universidad de Magdalena y al Grupo de Investigaciones en Sistemas Socioecológicos para el Bienestar Humano, del cual hago parte. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta o inquietud, pues quedo dispuesta. Muchas gracias, Laura, por su participación. Y vamos a continuar con la etapa de preguntas. Acá tenemos uno. ¿Qué impacto social posee este tema? Bueno, el impacto social va a que actualmente pues ellos desconocen muchas problemáticas relacionadas con el microplástico, pero no solamente esto, sino de que está el impacto de que ellos intentan, digamos que hay personas que intentan mejorar esta contaminación, pero no todos siguen, entonces no todos colaboran con esto, entonces digamos que esto puede generar rozas dentro de la misma comunidad porque no se ponen de acuerdo. También encontramos impactos sociales referente al trabajo, debido a que sí, hay muchos pescadores que mencionan de que hay zonas donde ellos ya no pueden entrar por la gran acumulación de basuras que hay, pero como les digo, ellos viven del diario vivir y entonces no todos los pescadores están de acuerdo con esto, entonces sí, digamos que hay mucho roce y eso es un impacto social que, pues, digamos, ¿cómo explicarles? O sea, impide que haya una paz o una tranquilidad dentro del ecosistema y dentro de la misma población como tal. Creería que eso es uno de los que me ha llamado más la atención hasta el momento. Bien, muchas gracias por el tiempo. Entonces, te agradecemos, Laura, por tu presentación y vamos a continuar con el próximo participante. Pero no sin antes recordarles, para recibir sus certificados de asistencia deben llenar el formulario de solicitud disponible en la página web y registrar su asistencia a través de los formularios que estamos compartiendo en los bloques de simposio. Bien, entonces, seguidamente vamos a dar la bienvenida a Michelle Díez Víquez, de la Universidad Latina, que nos acompaña desde Costa Rica y nos va a presentar su proyecto Evaluación del Estado de Salud del Arrecife Coralino de Punta Uva, Caribe Sur, Costa Rica. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ok, voy bien. A compartir. Puedes compartir. Uh-huh. ¿La pueden ver? ¿Puedes ponerlo en grande, por favor? Sí. Gracias. Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Michelle Díez y yo les voy a hablar sobre la evaluación del estado de salud del arrecife coralino de Punta Uva en el Caribe Sur de Costa Rica. Bueno, para comenzar, los arrecifes coralinos se han catalogado como uno de los sistemas con mayor biodiversidad y productivos en el ambiente marino. A su vez, son las estructuras biogénicas más grandes del mundo, brindando comida y refugio a un tercio de todas las especies marinas. Bueno, sin embargo, son de los ecosistemas catalogados como más frágiles. Los corales se ubican en aguas claras, su distribución está restringida por la profundidad de penetración de la luz y también por la temperatura del agua.
por lo que solamente aparecen en mares tropicales y subtropicales donde la temperatura media del agua no sea inferior a los 20 grados Celsius. Los arrecifes pueden existir en dos estados estables alternativos, los dominados por macroalgas y los dominados por corales pétreos. Cuando los arrecifes tienen una condición saludable, dominada por corales, cuentan con componentes que les permiten resistir cambios ante una afectación significativa. Esto hace que lleguen a sufrir el menor daño como ecosistema y que se recuperen de una forma rápida. Esta fase dominada por corales se asocia con una mayor capacidad de brindar servicios ecosistemáticos al ser humano. Esa capacidad de contribuir al bienestar humano se puede ver limitada en la fase dominada por macroalgas. Estos ecosistemas son de importancia para los seres humanos al aportar gran cantidad de beneficios como la pesca, turismo, la industria de acuarios, la industria farmacéutica, biotecnología y la investigación científica, siendo para muchos países una de las principales fuentes de ingreso. En el mundo los arrecifes coralinos, se han visto amenazados tanto por impactos naturales como por impactos antropogénicos. Los impactos naturales suelen ser intensos pero espaciados, contribuyendo a mantener la biodiversidad, en contrario a los disturbios humanos que no siempre suelen ser, que son considerados como intensos y también como crónicos, y generalmente no dan la oportunidad a que esos ecosistemas se recuperen. Factores como la sedimentación, la pesca excesiva, el desarrollo costero han llegado a destruir casi una décima parte de los arrecifes coralinos del mundo. En una última evaluación sobre el futuro de los ecosistemas artificiales en el Caribe, indican que si no se reducen las presiones locales sobre los arrecifes, como por ejemplo la recuperación de peces loro y la reducción de la pesca, esos podrían llegar a desaparecer en las próximas dos décadas. Costa Rica, al encontrarse en la zona tropical rodeada por el Pacífico y el Caribe, posee una costa con una alta biodiversidad marina, donde se pueden encontrar variedades de ecosistemas de arrecife. En Costa Rica, aproximadamente 66.92 kilómetros cuadrados del fondo del mar están cubiertos por formaciones coralinas, registrándose un total de 59 especies, lo cual equivale al 7.4% de la diversidad global, de las cuales 36 se encuentran en el Caribe y 23 en el Pacífico. Los ecosistemas de arrecife coralino en Costa Rica están seriamente amenazados y han sufrido graves daños en su cobertura y en su diversidad. En el Caribe Sur costarricense, esta es una zona con altos índices de turismo por sus atractivos como las playas y los arrecifes, los cuales son fundamentales para practicar buceo y snorkel. Esta zona caribeña se caracteriza por tener crecimientos de arrecifes coralinos muy sobresalientes, los cuales van localizados en tres zonas, que van de Moín a Isla Ubita, luego de Puerto Viejo a Punta Mona y el de Cahuita. En su mayoría, los ecosistemas del arrecife del Caribe Sur, el sustrato está dominado por macroalgas coralinas. En el área de Puerto Viejo específicamente, estudios han demostrado que los arrecifes coralinos se encuentran en su mayoría muertos debido a la sedimentación de la zona y la contaminación de desechos sólidos. En el sector de Punta Uva, la cobertura coralina es muy reducida, sin embargo, esta información no ha sido actualizada, por lo cual la importancia del estudio radica en la actualización del estado del arrecife coralino de Punta Uva, dado el papel crítico que desempeña la resiliencia de los arrecifes y su relación con brindar sistemas ecosistemáticos. De aquí surge el motivo de evaluar el estado del arrecife de Punta Uva, ya que este arrecife se encuentra en una zona que es dependiente de los servicios que este ofrece. Un poco de los objetivos. El objetivo de esta investigación es describir el estado actual del arrecife coralino de Punta Uva mediante la identificación de especies de corales y las enfermedades que están presentes en ellas, así como el porcentaje de sustrato algal y la densidad de erizos como componentes en la medición de la condición del arrecife.
Bueno, materiales y métodos. El área de estudio se realizó en el arrecife coralino de Playa Punta Uva, localizado en Puerto Viejo de Talamanca, en la provincia de Limón. Aquí las mareas son clasificadas como mixtas y principalmente de tipo diurnas. Y cuentan con intervalos pequeños de 30 a 50 centímetros. El oleaje proviene del noreste entre enero y junio y del este entre julio y diciembre. Un poco aquí, bueno, les voy a hablar sobre la metodología y también sobre el procesamiento de los datos. Bueno, para empezar, la evaluación se realizó en el mes de octubre del 2020. Se utilizó la metodología ADRA y el protocolo para el monitoreo de eventos en el arrecife coralino. Para esto se realizaron 10 transeptos lineales de 10 metros desplazados al azar en 10 sitios diferentes del arrecife a una profundidad promedio de 2 metros. En cada transepto se utilizó una cuerda marcada en los intervalos de 1 metro, 5 metros y 9 metros, donde se utilizó una cuadrícula de 0,25 por 0,25 metros para estimar la abundancia de algas en los transeptos. Se nadó a lo largo del transepto y se colocó la cuadrícula debajo de las marcas mencionadas anteriormente. Realizando el conteo de los cuadros de la cuadrícula, que estuvieran cubiertos por algas, se utilizó una tabla de buceo para realizar las anotaciones correspondientes. Y luego, nadando a lo largo del transepto, se realizó la identificación de especie y el conteo de corales. Volviendo a nadar en dirección contraria a lo largo del transepto, se realizó el conteo de erizos. Para ambos casos, se tomaron en cuenta no solo los individuos que quedaran directamente debajo del transepto, sino también los que se observaran dentro de un rango de 0,5 metros a cada lado del transepto. Para la identificación de especies, se utilizó la guía de identificación de corales de Paul Human, la tercera edición. Para la investigación fue necesario, bueno, un equipo de snorkel. Los 10 sitios de muestreo fueron seleccionados al azar por medio del programa Quantum Geese. Bueno, se determinó la abundancia de especies de corales, la densidad de erizos y de algas para cada transepto. Realizando una base de datos en Excel, se aplicaron los índices de diversidad, la riqueza de especies como número total de especies contadas por transepto, la heterogeneidad de Shannon y para estudiar la diversidad específica por zona y la actividad de piel lobo. Para conocer si había existencia de diferencias significativas entre transeptos, se realizó la prueba de normalidad a los transeptos para luego realizar un análisis de varianza unifactorial, o sea, una NOVA, con intervalo de confianza de 95%. Todos estos cálculos se ejecutaron con el programa PAS. Bueno, para hablar un poquito lo que fueron los resultados y también la discusión, aquí podemos ver un cuadro donde viene la lista de especies de corales, así como la cantidad de corales encontrados en los transeptos del arrecife, y también los índices de diversidad, donde S es la riqueza de especies, lo cual son el número total de especies contadas, H la heterogeneidad de Shannon, J actividad de Pillow y N el número total de individuos contados. Para esto, bueno, aquí se identificaron un total de 7 especies de corales de las 36 especies que se han reportado en el Caribe costarricense. La especie más abundante de la zona es Millepora complanata, encontrada en la totalidad de los transeptos. Bueno, esta especie se encuentra distribuida a lo largo del Mar Caribe y son catalogados como los segundos organismos formadores de arrecifes más abundantes en los mares tropicales. Asimismo, esta especie fue reportada como la especie más abundante en un estudio de Bocas del Toro, en el cual indican que esto puede deberse a que son de crecimiento rápido y están adaptados para crecer en aguas someras. Ellos en su estudio reportan un total de 3 especies de coral. El mayor predominio de estas especies se observó en los transeptos 4, 6 y 9. En los transeptos la riqueza de especies varió entre 4 a 6 especies encontradas, bueno, por transepto. El transepto con mayor riqueza de especies fueron el 8 y el 10. El transepto con mayor individuos contados fue el transepto 8, con un total de 37 corales contados
en este transepto. Para hablarles un poquito de las especies, Acropora palmata fue la especie con menor frecuencia en los transeptos, ubicándose solamente en 3 de ellos. Un estudio en Cuba destaca que esta especie fue la menos abundante y que presentó altos porcentajes de mortalidad. Y asimismo, las especies Siderastrea siderea y Dipola strigosa fueron consideradas como abundantes, al igual que en este estudio. Por otro lado, Diplora cribosa fue encontrada en 7 transeptos, donde Bernal muestra en un estudio que a esta especie como numerosa en los arrecifes coralinos caribeños. De la misma manera, la reportaron Fernández y Alvarado como la especie con mayor cobertura en el arrecife de Punta Coplas, y indican que esta especie puede ser encontrada en toda la zona y es bastante común en los arrecifes del Caribe, especialmente en zonas poco profundas. Bueno, aquí podemos ver la densidad de coral duro vivo, la cual varió entre 0,6 y 0,3, siendo el transepto 4 y 7 los sitios con mayor cobertura de coral vivo, donde para ambos transeptos la densidad fue de 0,69. Acá los resultados obtenidos para la cobertura algal muestra cómo a mayor cobertura de algas en el sustrato, menor es la densidad de coral vivo en el arrecife. Como se muestra en la figura, el transepto 10 presenta la mayor cobertura algal con un 52%, y si lo comparamos con la figura anterior, el transepto 10 muestra una densidad de 0,53. Esto va concordando con un estudio de Márquez y Díaz, los cuales indican que a mayor cobertura de sustrato por algas, menor es la densidad de coral vivo. Y un estudio realizado por SINAC indica que los arrecifes del Caribe Sur están más que todo dominados por macroalgas. Acá la mayor densidad de erizos negros se observó en el transepto 4. Estos poseen un papel importante en arrecifes debido a su efecto en la bioma, estructura y distribución de algas, así como a la geomorfología del arrecife. Esto debido a que son bioerosionadores de gran importancia. Acá se muestra cómo el transepto 4 tiene la mayor densidad de erizos con 6,57. En las otras figuras podríamos observar cómo la densidad de coral duro vivo era de 0,69 y la cobertura algal era de un 18%. Esto concuerda con el estudio de Alvarado, los cuales reportan que altas densidades de este erizo reducen la biomasa de macroalgas, permitiendo la supervivencia de corales y provocando que la comunidad coralina esté dominada por corales. Asimismo, un menor número de erizos permite un incremento algal, provocando que dominen las macroalgas y que disminuya la supervivencia de corales. Aquí se lograron identificar dos tipos de enfermedades en los corales, las cuales son el blanqueamiento y la plaga blanca. Los transeptos 2 y 4 mostraron mayor promedio en corales enfermos, ambos transeptos con un promedio de 55%. Para estos transeptos, la densidad de coral duro vivo fue de 0,49 y 0,35, lo cual demuestra que a mayor porcentaje de coral enfermo, menor es la densidad de coral duro vivo. El porcentaje a las presencias de enfermedades puede deberse a que Punta Uva, al ser una playa turística y al estar expuesta a las presiones antropogénicas, esto causa un deterioro al arrecife. Eso va coincidiendo con estudios que indican que los arrecifes más cercanos a las costas son los más vulnerables ante perturbaciones como la contaminación, la sobrepesca y el turismo. También, se realizó la prueba de normalidad a todos los transeptos, en el cual los transeptos 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 10 mostraron normalidad. Entonces, al realizarles a NOVA con intervalos de confianza de 95, se obtuvo un valor de 0,88, lo cual indica que no existe una diferencia significativa entre transeptos. A los transeptos 5, 7 y 9, al presentar datos no normales en la prueba de normalidad, se ejecutó la prueba de Crystal Wallis de la misma manera con intervalo de confianza de 95%
y se obtuvo un valor de 0,001, lo cual indica que sí existe una diferencia significativa entre los transeptos 5, 7 y 9. Ok, para concluir, podemos concluir que el arrecife de Punta Uva se encuentra en un estado deteriorado, presentando porcentajes altos de enfermedades en algunos transeptos, sin embargo, a su vez, se encuentran algunos corales vivos. El total de especies encontradas en este estudio en realidad no es la deseada, ya que únicamente se lograron identificar 7 especies de las 36. En total se contaron 265 corales en el arrecife, por lo cual se recomienda realizar el estudio a más profundidad y más alejado de la costa. Las especies encontradas son comunes en los arrecifes coralinos de la zona. La densidad de erizos se puede catalogar como baja y eso se puede deber a que el oleaje de la zona no es muy intenso. La falta de información sobre la zona y en especial sobre Punta Uva dificulta comparar los resultados obtenidos y analizar el estado actual en el que se encuentra. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Exactamente, tienes un minuto para si hay una pregunta breve. A ver, vamos a ver rápidamente si hay por el chat alguna pregunta. A ver, acá rápidamente. ¿Cómo llegar a más gente a la hora de hablar la importancia de la conservación de los corales? Una respuesta breve, por favor. Ok. En realidad, eso ya va como... se le podría llegar a las comunidades. En realidad, en el sector de Puerto Viejo, no hay mucha conciencia sobre la importancia de estos ecosistemas, así que yo creo que tal vez por medio de la educación ambiental se podría llegar a escuelas, a colegios, a la comunidad, y tal vez así podrían lograr tener un mejor cuidado sobre los arrecifes coralinos. Muy bien, agradecemos a Michelle por su presentación y vamos a continuar con lo que sigue, que es el storytelling. Muchas gracias, Michelle. Bien, entonces nos toca presentar uno de los videos que participan bajo esta categoría storytelling. Y este video ha sido elaborado por la estudiante Geraldine Consuelo Atoche Laurente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC Perú. Y nos trae como título Aplicación de Lean Green para una agricultura sostenible en la comunidad de Vinto Roncador, Lima. Asimismo, pueden hacer sus comentarios en la página de YouTube donde se encuentra cargado. Les recordamos que este y otros videos de storytelling pueden ser accedidos mediante la página web del tercer simposio de Ciencias para el Desarrollo Sostenible. Cualquier cosa no se está escuchando. Al parecer no se escucha nada. Bien, me permito comunicar si la disculpas. Me parece que el video tiene bajo audio, si podríamos ponerlo más alto, estamos dando la oportunidad de la presentación. Gracias.
Muy bien, gracias por la presentación. Sí, no se escuchó justo ese origen del video, pero vale el intento, ¿no? La participación de nuestros jóvenes. Bien, continuamos con las ponencias orales y seguidamente damos la bienvenida a Kelly Cruz Pineda de la Universidad del Atlántico, que nos acompaña desde Colombia. Nos trae su proyecto denominado Estructura Reproductiva de la Ictiofauna en el Arroyo Los Charcones, Piojo Atlántico, Colombia. Bienvenida, Kelly. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Puedes compartir tu pantalla? Listo, se ve. Así es, sí se ve. Ok, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Kelly Cruz. Pertenezco al Semillero de Teología Continental de la Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia. Y hoy les explicaré un poco este trabajo que lleva por título Estructura Reproductiva de la Ictiofauna en el Arroyo de los Charcones, Piojo Atlántico, Colombia, y este se realizó en compañía del doctor en ciencias, Carlos García Alzar. Los cuerpos de aguas lóticos o de aguas corrientes, como los arroyos y ríos, son sistemas estructuralmente complejos que mantienen un volumen de agua más o menos constante y presentan importantes fluctuaciones porque pueden afectar la distribución y la ictiofauna presente. Estas alteraciones se deben al aumento de la presión antrópica generada por el turismo acelerado, la ganadería, y la pérdida de los bosques naturales que ocasiona un deterioro en la calidad de recurso hídrico. A raíz de todas estas alteraciones, los peces han desarrollado una gran diversidad de estrategias reproductivas sincronizadas con las condiciones ambientales, las cuales le permiten la fertilización y el reclutamiento de una nueva corte. A raíz de esto, pues nos hemos realizado este cierto objetivo, que fue analizar esta estructura reproductiva de esta comunidad de peces. El Arroyo de los Charcones se encuentra ubicado en el municipio de Piojo, al noroccidente del departamento del Atlántico. Este cuenta con aguas subterráneas permanentes, suelos compuestos de limo y arcilla y rocas provenientes de origen marino. Además, presenta cuatro momentos del curso de inundación: aguas bajas, aguas subiendo, aguas altas y aguas bajando, con una tendencia bimodal estacional. Y durante los meses de septiembre y octubre se presenta el mayor caudal y turbidez del cuerpo de agua. Este trabajo se realizó en dos fases: una fase de campo, donde se realizaron 12 muestreos mensuales entre noviembre del 2018 y diciembre del 2019. Se tomaron variables ambientales in situ y después de la captura de los peces se depositaron en neveras de polistireno con hielo y se trasladaron al laboratorio de colecciones biológicas de la Universidad del Atlántico. Luego, en la fase de laboratorio, pues se tomaron las medidas básicas, que fue longitud estándar y longitud total, el peso sin eviscerar. Para determinar el desarrollo de la gonada, pues esta se midió directamente la observación de esta, se realizó un corturo ventral, se extrajeron las gonadas, estas se midieron, se pesaron y se almacenaron en el col el 70%. Con respecto a los análisis de datos, pues se determinó la proporción de septos, la talla de madurez sexual, la relación gonadosomática, fecundidad, factor de condición somático, índice de actividad reproductiva. Y con respecto a los aspectos físico-químicos, se realizó estadística descriptiva para reducir el conjunto de datos, un test de Shapiro-Wilk para lo de la normalidad, un anomaly dado y un análisis multivariado de correspondencia canónica. Se capturaron 603 individuos agrupados en cuatro familias. La más abundante fue Poecilide, con 340 individuos, seguido de carácides con 145, mujiride con 117 y eleotride con un solo ejemplar. Esta composición íctica es característica de arroyos aledaños al bosque seco tropical, lo que concuerda con reportado por Morales y García Alzate en el 2016. Con respecto a Poecilia gili, tuvo un porcentaje del 63.4% para hembras y para machos del 38.3%, con una proporción del 1.72 hembras por un macho, valores que se asemejan a los reportados por Gómez Márquez y colaboradores para una especie de Poecilido, pero difieren de los reportados por Pascaso en el 2019, que tuvo una proporción de 3.1 hembras por un macho. Sin embargo, ninguna se asemejó a lo ideal, que es una hembra por un macho. La talla media de madurez sexual para las hembras fue de 49.19 milímetros y para los machos de 46.18 milímetros de longitud estándar, observándose porque estos maduran una talla mucho menor que las hembras, valores bajo los reportados por Urriol y colaboradores en el 2004. Y este dimorfismo sexual en tamaño se debe a que las hembras demoran más en madurar que los machos porque estas invierten un mayor energía en el crecimiento para poder llevar a cabo los eventos reproductivos. Con respecto al factor de condición somático, pues tiene una tendencia similar tanto machos como hembras y presentó el mayor grado de robustez en épocas de aguas bajas, con valor medio para las hembras de 1.98 y para los machos de 1.56, valores que se asemejan a los reportados por Sabaleta en el 2019. Y el pequeño valor de los machos el pequeño valor de los machos
puede deberse a que no encontraron como las condiciones necesarias para llevar a cabo. Con respecto a la relación gonadosomática, pues esta especie se reproduce durante todo el año con picos marcados de mayor actividad reproductiva en épocas de aguas bajas. Según lo que se asemeja lo reportado por Pascasio y Halsten y colaboradores para Posilia nilicae. Con respecto a la fecundidad, pues obtuvo una fecundidad promedio de 422 ovocitos por cada cámara incubatriz y el número de ovocitos fue mayor en épocas de aguas bajas, lo que difiere a lo reportado por Esterman en 73 para una especie de posílido. Y con respecto a la fertilidad, se tuvieron 180 embriones más larvas, indicando pues que esta especie tiene un grado de superfetación, ya que puede tener camadas con varios estadios de maduración. Y esta característica se asemeja a la reportada por Chon y colaboradores, y esto le confiere a esta especie una gran capacidad adaptativa a diferentes ambientes. Acina rubérrimos tuvo una proporción del 65.3% para machos y 34.7% para hembras, con un porcentaje de 2 puntos machos por una hembra, y valores que no concuerdan con lo reportado por Valencia y colaboradores en el 2008 para la misma especie, donde esto tuvo una proporción casi ideal de una hembra por un macho. Con respecto a la talla de madurez sexual, se puede observar pues que las hembras tienen una talla, madura una talla mucho mayor que los machos. Estos valores son altos los reportados por Mora en el 97, pero bajos reportados por Barclay y colaboradores en el 88 para esta misma especie. Pero Román Valencia dice que esta especie es indispensable que tenga un mayor tamaño para que pueda dejar más y más descendencia. Con respecto a la relación gonadosomática, pues esta especie podemos observar que tiene varios picos reproductivos, que abarca tanto periodos de aguas bajas como aguas altas, pero las hembras se reproducen en épocas de aguas altas y los machos en aguas bajas, lo que concuerda por Mazzoni. Y los bajos valores de los machos se asemeja o se le atribuye a que tienen que hacer un mayor esfuerzo reproductivo. Con respecto al factor de condición somático, pues esta fue la especie que tiene mayor grado de robustez, con un valor promedio para las hembras de 10.3 y para los machos de 6.13, lo que concuerda con lo reportado por Romain Valencia y colaboradores en el 2008. Y esto indicaría pues, que la especie encontró todas las condiciones necesarias para poder llevar a cabo con éxito su ciclo reproductivo. Con respecto a la fecundidad, pues se encontró una fecundidad promedio de 48.6 ovocitos y un diámetro del 0.43 milímetros al 0.19 milímetros. Este diámetro fue bajo a lo reportado por Román Valencia en el 98. Sin embargo, Hayes y Baker dicen que esta especie puede tener ovocitos de diferente tamaño y esto hace que puede variar su fecundidad y esto puede deberse a un comportamiento adaptativo a los cambios brutos que se presentan en el medio. Ahora, somos montícula. Tuvo una proporción del 97.4% para machos y 2.6% para hembras. En esta especie, los machos predominaron en todo el estudio y estos resultados son contrarios a los reportados por Slava y Díaz para la misma especie, donde las hembras siempre predominaron en todo el estudio. Con respecto a la talla de madurez, nuevamente, pues las hembras tienen una talla mucho mayor que los machos. Valores parecidos a reportados por Aiken en el 98 para la misma especie. La relación gradosomática, pues la tendencia es bastante similar, no fluctúa casi, pero tienen un pico de mayor actividad reproductiva en épocas de aguas altas, lo que concuerda con lo reportado por Álvarez y Lancho Gérez, donde se dice que cuando se da la mayor precipitación de cuerpo de agua, también se da el mayor pico reproductivo. Y con respecto al factor de condición somático, pues esta especie tiene el mayor grado de robustez para los machos en épocas de aguas bajas y para las hembras en épocas de aguas altas, con valor medio para las hembras de 2.59 y para los machos de 1.85. Y con respecto a la fecundidad, se encontró una fecundidad de 3.000 ovocitos con un diámetro de 0.4 milímetros, valores bastante bajos a los reportados por Phillips, que se encontró hasta una fecundidad de hasta 1.000.000 de ovocitos. Sin embargo, Nikolsky, o lo argumento con lo que dice Nikolsky, donde indica que esta especie puede tener una fecundidad variada y esto puede deberse a cambios en el medio, a disposición de alimento o a la primera talla de su madurez sexual. Esta comunidad de peces tuvo una actividad reproductiva intensa durante los primeros meses de monitoreo, luego disminuyó, abarcando tanto periodos de aguas altas como aguas bajas, y se obtuvo la mayor actividad reproductiva cuando se encontró el mayor caudal del cuerpo de agua. Un momento.
Con respecto al análisis de correspondencia canónica, pues los dos ejes explican el 100% de la variación. La especie Poecilia lili tiene una relación positiva con el oxígeno disuelto, al igual que las hembras de Agonostomus multiplex y los machos de Astenas rubérrimus. Y por el otro lado, las hembras de Agonostomus de Astenas rubérrimus y los machos de Agonostomus multiplex tienen una relación negativa con el pH. Y según la literatura, la familia, pues, los poecílidos, pues tienden a una mayor preferencia a aguas cálidas, más o menos de 27 grados centígrados, y tienen una alta tolerancia a los bajos niveles de oxígeno disuelto, por lo que estos valores no se vieron afectados negativamente, o no afectaron negativamente su reproducción, y esto le confiere una gran capacidad adaptativa. Y por otro lado, pues algunos parásitos, en los bajos niveles de oxígeno disuelto, les causa precocidad reproductiva en machos, y esto se da como un cambio adaptativo por esos cambios abruptos que se presentan en el medio. Con respecto a las variables físico-químicas, pues tuvo una temperatura ambiente de 25-28 grados centígrados y una temperatura superficial del agua de 25-29 grados centígrados, una temperatura característica de ecosistemas tropicales y un pH con tendencia a la basicidad, un oxígeno disuelto con valores considerados entre los 3.9 y los 6.2 y los menores valores se encontraron en el muestreo 4 y el muestreo 9 correspondiente a aguas bajas. Y esto puede deberse a un aumento de la tasa de respiración y a la descomposición de la materia orgánica característica de un ambiente heterotrófico. La conductividad fue una conductividad bastante alta, pero es característico de la geoquímica del terreno. Pero se presentó un cambio abrupto en el muestreo 11, lo cual puede deberse cuando se dio el mayor aumento del caudal, pues disminuyeron los iones. Y como conclusión tenemos que estas variables físico-químicas presentaron estos valores permitidos, indicando que este cuerpo de agua se encuentra en buenas condiciones, que el factor de condición somático entre ambos sexos reflejó que las hembras están mejor alimentadas que los machos, y esto está relacionado mucho con los eventos reproductivos, y que las peces Poecilia lili y Astenas rubérrimus tuvieron varios periodos reproductivos, confirmando que la mayoría de los peces tropicales se reproducen durante todo el año. Gracias. Bien, muchas gracias Kelly por tu presentación y vamos a pasar a las preguntas. Voy a ver si nos han llegado las preguntas, un momentito. Nos comentan que todavía no han llegado las preguntas, entonces te agradecemos y si es que hay algunas preguntas, te las van a llegar por el canal YouTube, también podrías contestarlas. Ok, gracias. Muchas gracias por tu participación. Bien, entonces, agradecemos a todos los ponentes y asistentes por su participación en este tercer simposio de Ciencia para el Desarrollo Sostenible. Y con esto damos por concluida este bloque número 15. No sin antes recordarles llenar los registros de asistencia disponibles en los chats y visitar los storytelling. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.